Bork es un lunático, pero es un lunático que quiere a Sal muerto. ¿Esta gente no ha oído hablar de un invento llamado aire acondicionado? ¡Dios! Thank you.
ni un puto movimiento. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Ya que fardabas tanto de huevos, he pensado que podríamos dar un paseíto a ver quién se raja primero. ¿El blanquito o el irlandés? Con eso no demuestras nada. Con eso no demuestras nada. ¡Dios! ¡Vas a hacer que me meen los pantalones! Has desafiado a quien no debías. Ese negro estúpido no es mejor que la mierda que llevo pegado al zapato. Muy bien, vale. Ya has demostrado lo que quería. Y ahora, sal de mi puto coche. Dame tiempo para dormirla y ven a verme. Creo que se nos ocurrirá algo. Por favor, no tengas hijos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas a enterar, mierdecilla! ¡Dios mío, Dios mío, dale! Irlandés. Si alguna unidad tiene tiempo, que vaya a tomar declaración.
Lincoln, aquí. Me sorprende verte aquí fuera, Nikki. Sé lo que planeas hacer. Y no podía quedarme aquí sentada viendo cómo mi padre te enviaba ahí a medio gas. ¡Mierda! Tu padre nunca ha sido de dar detalles. Lo que no te dijo es que el hombre que lleva la destilería Sweetwater se llama Carl Bevers. Un gilipollas de campo bien duro. Su familia distribuye alcohol. Lo vende a las tiendas de la zona. ¿Dijo Bevers alguna vez dónde guarda sus alambiques? Tiene buena cabeza para distribuir cosas. Se dice que tiene un mapa escondido para sus conductores. Algo así podría ser muy útil. Tal vez intente convencer a uno de sus hombres de que me diga dónde está. Tenemos a otro hombre vigilando la planta de productos cárnicos. Responde al nombre de Bear. Deberías ir a verle. Lo haré. Gracias por la ayuda. Cuando quieras, Lincoln. Si quieres saber qué planea Bevers, tendrás que ir a por su gente. Cuando acabe esta mierda con mi padre, tenemos que hablar. Pareces muy vivo para alguien que se ha llevado un balazo en la cabeza. Lo que digan. El carnicero es una cita de... más dulce que... Thank you.
¿Cuánto tiempo? Si alguna unidad tiene tiempo, que vaya a tomar declaración. No hay ni rastro de él. Vamos a echar un vistazo ahí. Tiene que estar en algún sitio. Vamos a seguir mirando. Está todo más mojado que una pecera. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Los clientes... Bien, gracias. ¡Cuidado, capullo! Saludos y toda esa mierda. ¿Quieres ver? Me manda Nicky. Algún día me casaré con esa chica. Ver, Donnelly, le debo a Nicky todo. Me ha tenido vigilando la planta de productos cárnicos. ¿Quién se encarga de las cosas allí? Un pirado llamado Sonny Blue. Es una vía de escape a la usura del carnicero. Y a la protección también. Si no lo pueden hacer allí, harán daño a la gente de la calle.
¿Crees que Sony podría estar en Roverdo? Claro que no, joder. Sony solo se pasa para acojonar a su gente. Pero he oído que uno de sus chicos, un tipo llamado Ralph, fue sorprendido sisando. Están torturando al pobre desgraciado en el matadero para averiguar dónde lo ha ido guardando. Puede que sea conveniente poner a salvo su culo. Ya veo qué puedo esperar de los matones de Sony. Ten cuidado, Bear. La gente de Sony Blue le tiene miedo. Puede que no hablen. ¿Y si haces que te tengan más miedo a ti? Maldita lluvia. Gustaría que hiciera buen tiempo. Está despejándose. Maldita lluvia. No sé lo que tiene pensado Burke para mí si conseguimos quitarle Spoon Verdun a esos putos espaguetis.